Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, me da mucho gusto saludarles de nuevo. En este video les voy a platicar de las tradiciones en el Día de Muertos. Y es que en estas celebraciones también se incluyen algunos animales endémicos mexicanos. Tal es el caso del Xoloescuincle. Y es que este hermoso ejemplar tiene una historia, una leyenda. Se cree que el Xoloescuincle ayudaba a las almas a cruzar el inframundo. ¿Qué tal? Bueno, no les cuento más, mejor vamos a ver este video. La celebración de Día de Muertos es una tradición mexicana que se ha practicado desde la época prehispánica, donde los aztecas rendían culto a la muerte. Dentro de la tradición de Día de Muertos se tiene el conocimiento de algunos animales que son parte de la vida después de la muerte. Uno de ellos es el Xoloescuincle, una raza de perro endémica de México, donde la mayoría son sin pelo, aunque existen los que sí cuentan con pelo. Está relacionado con el dios mexica de la vida y la muerte, Xolotl, y también es conocido como el perro azteca. En la tradición del Día de Muertos, se cree que para llegar al Mictlán, que es el lugar eterno del reposo de los muertos, las almas tienen que atravesar un río, donde solo se podía pasar con un perro y así poder ingresar a otra dimensión. En este caso, los perros Xoloescuincle cumplían una función muy importante. Eran los encargados de acompañar a las almas en su travesía al más allá y de ayudar a las almas a atravesar por el profundo y caudaloso río que atraviesa el Mictlán o inframundo. El perro Xoloescuincle debía descubrir si el difunto era digno para ayudarle y en caso de no serlo, ellos se negaban a ayudar y las almas quedarían vagando como una sombra alrededor de las orillas del río. Si el difunto había sido generoso en su vida y había ayudado a los animales, el xolo gustoso tomaría su alma, la pondría sobre su lomo y la llevaría a salvo hacia el otro lado. La leyenda del Xoloescuincle cuenta que si este es de color negro, no podía llevar a las almas del otro lado del río, pues su color indica que ya ha sido sumergido en este y ha guiado ya a suficientes almas a su destino. Si el Xoloescuincle es blanco o de color muy claro, tampoco podría atravesar el río, pues significa que es muy joven y aún no ha podido alcanzar la madurez para cumplir esta función. Solo los que son de color gris jaspeado podían llevar a cabo esta importante tarea. Amigos, ¿qué les pareció este video? ¿Ya conocían ustedes esta tradición tan importante en nuestro país, en las celebraciones del Día de Muertos? Por favor, que me escriban un comentario, voy a estar muy pendientes de leerles. Y les recuerdo sus me gustas, porque con eso apoyan muchísimo a nuestro canal. Y si es primera vez que nos ven, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Eventos Planet, nuestro Facebook e Instagram Mariposas de Venus. Todos los sábados hacemos transmisiones en vivo a las 11 de la mañana, así que les esperamos el próximo sábado. Yo soy la bióloga Yara, hoy me acompañó el Xoloescuincle. Nos vemos muy pronto y recuerden que entre todos podemos cuidar el planeta. ¡Adiós, amigos!